último día, no nos queremos ir. Y yo sí, tengo esta mala cara porque Arturo bebé tiene fiebre y anoche dormimos fatal. También hace un montón de calor en la habitación. Y nos vamos a ir, ahora es que me acabo de enterar que hay un Bloomingdale's con el remate del remate del remate del remate aquí cerca de la casa de mi amigo. Entonces voy a ir a echar un vistazo porque tenemos que comprar una maleta a ver si me sale más barata que en el otro. ¿Cómo se llamaba el otro? El Century 21. Y nada, voy a ver eso, voy a aprovechar para sacarme unas fotos también del outfit y luego ya me cambiaré y me pondré la ropa del avión, que es un poquito más cómoda. Arturo se fue con nuestro amigo y con su madre a dar un paseo para nosotros también acabar de hacer todo. Y nada, voy a ver qué encuentro. Mi outfit de hoy. Obviamente la maleta. Encuentra la maleta, una maleta más barata. Y luego así vuelvo a... Bueno, dicen que los mejores perritos de Nueva York están aquí. ¿Lo habéis visto ahí? Bueno, al final nos hemos ido a echar algo a un sitio que se llama Tasty, ¿no? Solo Tasty, a secas era. Vale, Tasty. Lo recomendamos porque está muy bien. No vayan al Starbucks, si encuentran un Tasty. Este está en la 71 con Amsterdam. Y lo bueno, si no son... Uy, qué oscuro se ve, muy igual. Vale, dice Arturo que hay varios. Lo bueno es que si no son muy dadas al inglés, todos hablan español, pero son mexicanos. Bueno, por lo menos en ese. Y hacen smoothies naturales. Este está buenísimo, el de Arturo. ¿De quién estudió Arturo? No sé, el que tú dijiste, mango. Tropical Cooler, Tropical Cooler se llamaba. Y este... No sé, bueno, da igual. Fruta fresca, está todo súper bueno. La comida también está súper buena. Se puede almorzar porque tiene como un rollo medio buffet al lado. Y eso, si pueden evitar el Starbucks, pues lo evitan. Y luego, estas cosas también hay en la calle y son más baratas. Hay gente que dice que no las prueben y tal, pero yo sí lo recomiendo. No tiene mala pinta, la verdad. He vuelto a pecar. Fuimos a Century 21. Me quedé trabada con los tacones de Kendall y Kylie y dije al carajo, compro, no voy a volver, no los voy a conseguir allá nunca en la vida, me da igual, no me lo pienso. Fuimos, lo compramos, tuvimos que comprar una maleta porque no nos caben las cosas y ahora fuimos a comprar pañales a Arturo porque nos quedamos ya sin pañales. Tuve que comprar los más baratos porque suelto solo teníamos como $10.76, una cosa así. Los pañales eran $10.99 y bueno, resulta que la chica nos dijo, bueno, paguen lo que tienen en cash y ya se van a ir hoy porque obviamente ya los dólares no los vamos a usar y el resto me lo pagan con la tarjeta. Pero la tarjeta de Arturo lleva dando problemas todo el viaje, no le lee la banda magnética y a veces tampoco le lee el chip. La mía sí que funciona, entonces pasé la mía y tampoco no le leía ni la banda magnética ni el chip. Al final, tanto que le dimos pena a la señora y nos dijo, da igual, llévenselo. Así que la señora no verá esto en la vida, pero yo le agradezco que me haya dejado llevarme los pañales porque si no hubiera sido un rollo. Y nada, ahora voy a sacarme un par de fotos del outfit y ya vamos a comer en el apartamento hoy. Me voy a cambiar de ropa, me voy a poner la del avión para estar más cómoda. Aunque está bastante cómoda, pero en el avión siempre me da frío. Y nada, seguiremos informando. Bakery. Okay.
esta dijiste que era la mejor galleta de Nueva York. Una de las mejores, una de las más famosas por aquí tiene. Hay cola. Pedazo de cookie. ¿Qué pasó? Toma, no. Bueno, con esta cara he salido de casa de mi amigo, me pegué una ducha y a cara lavada me meto en el avión porque si no luego se ve toda sucia. Y casi no llegamos, estamos en la cola para el avión. Y Raúl, el jugador de Madrid, está delante de nosotros. Me encantaría sacar unos fotones, pero no lo voy a hacer. Y bueno, nada, ya no sé si me dará tiempo de volver a coger la cámara. Seguro que en el avión un ratito, pero ahora de aquí a que embarquemos y todo lo demás, no creo que coja la cámara porque con el niño siempre nos hacen un par de trastadas, tienen que estar sacándolo todo y demás. Así que nada, los veo en el avión. ¿Qué? Raúl. Arthur, ¿quieres una foto con él?